Bueno, en las últimas sesiones hemos hablado del propósito eterno de Dios, la razón por la cual el cosmos y la humanidad existen, que es cumplir el plan de las edades. ¿Todos alcanzan a ver el tablero? Vamos a, antes de entrar en el tema como tal, vamos a hablar un poco del plan de las edades. Para dummies. No sé, vamos a desglosarlo, ¿sí? Tenemos que antes de que todo fuera creado y antes de que todo fuera terminado, está Dios. Él es el principio y el fin de todas las cosas. En algún punto entra la creación, todo el cosmos, todo el universo, lo visible y lo invisible. Dios decide, ¿sí?, emprender todo un proceso creativo. En medio de esa creación, Él crea a la humanidad. ¿Sí? Él crea a la humanidad con un propósito. El propósito de la línea va hacia abajo, bueno, damos de cuenta que es una línea recta. Él crea la humanidad con un propósito eterno. Que nos habla de Efesios. Ese propósito que Dios tiene para la humanidad, ¿cierto?, corresponde a un sueño que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y así como tenemos a el Padre Eterno, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, este propósito eterno, ¿sí?, a pesar de ser uno solo, podemos ver tres matices, tres áreas, ¿cierto? El Espíritu de Dios está buscando, en los términos más simples posibles, una casa, donde habitar. El Padre Eterno, ¿cierto?, en los términos más simples posibles, está buscando hijos e hijas, una familia. Utilizando los términos más simples. Y Jesucristo, está buscando una contraparte. O la llamamos una esposa. Y esto hace parte del propósito eterno. La humanidad fue formada, ¿cierto?, para expandirse a través de toda la creación y llegar a tener una relación de dependencia con Dios, ¿sí? Y de pasar, o sea, la humanidad fue creada buena, ¿sí? Pero fue creada primero que todo de la tierra, ¿cierto? El primer hombre y la primera mujer, ¿sí?, se nos dice que fueron formados de la tierra, ¿cierto? Y el soplo en su nariz aliento de vida. Esto lo amplía Pablo en el Nuevo Testamento, y él dice, el primer hombre es de la tierra, ¿sí? Es terrenal, sin que eso sea nada malo, es bueno, ¿sí? Es de la tierra, porque así fue como Dios lo creó. Pero Dios no quería dejar al hombre ahí. Dios siempre ha querido llevar al hombre, digamos que este es el punto A, y este es el punto Z. Dios ha querido llevar al hombre siempre de A a Z. Y todo es un proceso. Por eso Él no creó al hombre y a la mujer ya cumpliendo el propósito eterno, ¿sí? Sino que les dio la oportunidad de crecer, de madurar, para llegar a cumplirlo. Ahora, ¿cuál era el paso que el hombre, la humanidad debía dar para cumplir este propósito eterno? Sí. Renuncia, ¿cierto? Y todo tiene que ver con un... Hagamos de cuenta que eso es un árbol. Árbol. El árbol viviente. Que no era más que una sombra de Jesús.
El renunciar a todo lo bueno que es la vida almática, pero atreverse a vivir por una vida que no es la suya propia, sino por la propia vida de Dios. Este era el plan para la humanidad. Podía tomar siglos, milenios. El árbol iba a estar siempre ahí a disposición. Dependía del hombre y la mujer. ¿Pero qué pasó? ¿Hombre y mujer tomaron de este árbol? ¿Qué pasó? Tomaron de otro árbol, ¿cierto? Entonces aquí está lo que llamamos el paréntesis, que vimos en el segundo ciclo del plan de las edades. ¡Buah! La caída. Perdón la letra. El paréntesis, ¿cierto? Aquí aparecen una serie de elementos que no estaban, ¿sí?, originalmente. Aparece el pecado, que da a luz la muerte, ¿cierto? Aparece Lucero, aparece toda clase de consecuencia del pecado y la muerte, enfermedad. Hay enemistad entre la humanidad con la humanidad, ¿sí?, entre la humanidad con la creación, entre la creación misma. Aparecen toda clase de virus, bacterias y demás. Aparece todo, ¿sí? Y aunque estamos aquí en este, explorando este aspecto, ¿sí?, en nuestra historia, todos ustedes ya conocen igual las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de quién? De Jesús, ¿cierto? Jesús pagó, ¿cierto?, por nuestros pecados, ¿sí?, nos ha redimido, el acta de decretos que estaba en nuestra contra, ¿sí?, ya fue dejada allá, ¿sí?, todos esos términos que se utilizan para decir una verdad, y es que el hombre debía ir de A a Z, pero terminó acá, en D. Pongámosle P de pecado, y de paréntesis, terminó acá, en P. Entonces, ¿qué hace Dios en Jesucristo? Levanta al hombre aquí, ¿sí?, por medio de la salvación. Lo deja aquí. Lo deja de nuevo en la línea original. En la línea original. Pero entonces, ¿qué pasa? El hombre es levantado, ¿sí?, aquí a este punto de la línea original. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Pues el hombre celebra, ¿sí? Se pone muy feliz, porque ahora tiene la salvación, ¿sí? Y el hombre quiere que todos sean salvos. Entonces empieza a llamar a otros para que también sean salvos, ¿sí? Porque mire, estábamos muertos, esto es un sistema de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos la oportunidad ahora de ser salvos y de ser libres. Pero el plan de Dios no es que el hombre se quede en la S. ¿Dónde lo quiere llevar Dios? A cumplir el propósito eterno. Y este ha sido el error que a veces hemos cometido. Otros como esta, como Jesús los levanta, ven como si esta línea se volviera a formar. Y otros dicen, ay, miremos cómo era nuestro diseño original. Ay, miren, nosotros gobernamos la creación. Entonces nuestro propósito es volver a este diseño original. Y nos quedamos cortos. Porque Dios, esto va incluido en el paquete, pero no es todo, ¿sí? Hay un propósito último. ¿Sí me están siguiendo? Entonces ahí tenemos salvación, aquí se empieza a hablar ya de reino, de volver todo como era, pero Dios no creó Dios no creó al hombre y lo puso frente al árbol de la vida, ¿sí? Simplemente para que gobernara todo y ya. Dios tiene un sueño, un anhelo, un propósito eterno. Él tiene el sueño de un hogar, de una familia, de una contraparte. Y de eso se trata el caminar cristiano, el caminar de los hijos de Dios, de estar tomando constantemente del árbol de la vida, ¿sí?, y estar transitando este sendero, más allá de la salvación y de todo lo que implica, más allá de el diseño original,
Dios nos quiere llevar a cumplir un diseño divino. Pero como el hombre estaba muerto en sus pecados, entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te rescatan de una situación de estas, pues tú quedas tan emocionado, ¿sí? Que tú quieres, obviamente, wow, sí, volver a disfrutar de lo que era el diseño original. Y eso está bien. Pero conforme uno va madurando en el Señor te muestra de que no fuimos creados para nosotros mismos. En la salvación, ¿quién es el centro? ¿Quién es el que es salvado? El hombre, ¿cierto? En ser libre de los pecados. ¿Quién es el que es libre de los pecados? El hombre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? En gobernar la creación. ¿Quién es el que las va a gobernar? El hombre. ¿Quién es el centro? ¿Sí? Hay una gran montaña que se llama Yo soy el centro, ¿sí? Y Dios nos quiere mover de esa montaña a ver su centro, ¿sí? De que hay una razón última. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Dile al que está al lado. Por Él y para Él. Y dile, no me abandones. Quédate conmigo. No te duermas. Todo fue creado por Él y para Él. Pero al tener este gozo tan grande, a veces nos podemos quedar viendo el diseño original. Es que lo que hemos buscado hacer, ver más allá, hacia el diseño divino. ¿Sí? Que incluye todo, incluye salvación, incluye reino, gobierno, como lo quieran llamar, ¿sí? Incluye todo, pero es un propósito que va centrado en Dios. Porque la pregunta que hemos hecho desde el principio, desde que empezamos con el plan de las edades, hace un año y medio ha sido, ¿no será que si Dios creó todo es porque Él quiere algo? ¿Sea algo que es para Él y por Él? ¿O será que creó todo para girar alrededor de la humanidad? Ahí es donde entra Jesucristo. A mostrarnos que no todo es por nosotros, sino por Él y para Él. Y solo por medio de Jesucristo podemos llegar a cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Listo? Él nos levanta, ¿cierto? Y Él es el que nos hace casa de Dios, hijos de Dios y esposa de Dios. En las sesiones anteriores de este tercer ciclo, hemos hablado de que estos sueños corresponden a un sueño que tiene el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo. ¿Cierto? Con Abraham veíamos un paralelo con el anhelo de ¿quién? Del padre, ¿cierto? Por una familia. Con Isaac veíamos el anhelo de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? Hoy vamos a explorar un poco acerca de Jacob. ¿A quién creen que Jacob represente? ¿Qué anhelo representaría Jacob? El Espíritu Santo buscando un lugar donde habitar. ¿Sí? Si vemos la vida de Jacob, después de que le hace la mala jugada a su hermano, empieza a huir. Dura más de 20 años buscando un lugar donde habitar, un lugar al cual llamar su hogar. Y es un reflejo de lo que el Espíritu de Dios anhela. Por eso tal vez es que Dios, a través del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, hace tanto énfasis. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hace mucho énfasis en esa promesa, pero también es porque en medio de estas tres figuras vemos sombras, vemos diseños de lo que es su plan, ¿sí? Su gran plan, el plan de las edades. En la última sesión, ahora sí entrando en la historia, quedamos con Isaac y Rebeca, quienes se casaron formando una sola casa. Los años pasarían y algo interesante acontece, y es que Rebeca no puede tener hijos. Rebeca es la esposa de Isaac. Lo interesante es que como Dios escoge a Abraham y a Sara, nunca se han preguntado, o sea, en vez de escoger a dos jóvenes, ¿sí? Fértiles, en sus mejores años, escoge a dos ancianos estériles. ¿Para qué? Para por medio de ellos poner en marcha todo un plan que comenzó desde antes de la fundación del mundo, con miras a cumplir su anhelo eterno y cumplir la promesa hecha a la humanidad de ese descendiente que iba a aplastar
la cabeza de la serpiente que iba a recuperar lo que se había perdido. Y Dios, en vez de escoger lo que nosotros consideraríamos lo mejor de la especie humana, escoge una pareja que no tiene hijos. Casi que representan ese paréntesis precisamente. Son ancianos, o sea, están casi muertos. La Biblia misma lo dice. Sí, que tuvo descendencia de uno que estaba casi que muerto por su edad. Representa la enfermedad. Ya sabemos toda la clase de cosas que hicieron, ¿sí? Por querer hacer las cosas a su manera. Y esto lo hace con el simple, o sea, con el simple fin de mostrar su grandeza, ¿sí? A todo el cosmos. De que él no escoge a las personas porque se lo merecen, sino por su gracia. Y en la debilidad de las personas, él manifiesta aún más su propia grandeza. Porque puede utilizar a una persona a pesar de, y no gracias a pesar de sus errores, sino gracias a sus talentos. Así que en este orden de ideas, tenemos ahora a Isaac y a Rebeca, quienes sufren el mismo dolor que sufrieron Abraham y Sara. ¿Se acuerdan? Fueron décadas de no poder tener un hijo. Ahora Isaac y Rebeca, igual, ¿sí? Pasaron años, años intentando, años soñando, y no podían tener hijos. Yo me imagino a Rebeca en la noche llorando, sollozando. Me imagino que Isaac notaría su tristeza, la tristeza de su amada. Y así como Jesús intercede por los suyos, por su amada, es muy bonito porque Isaac va y ora, ¿sí? Por Rebeca, ¿sí? Pidiendo que ella pueda tener, así sea, un hijo. Y lo más bonito de todos es que Dios escucha el ruego de Isaac y al hacerlo habilita el vientre de Rebeca para concebir y que pueda tener hijos. Un reflejo de cómo Dios habilita a su iglesia, ¿sí? Para dar siempre un buen fruto, quitando lo estéril, lo muerto, y dando lugar a lo nuevo. Gracias a la súplica de Isaac y a la respuesta de Dios, Rebeca queda embarazada. Al principio es lo más maravilloso del mundo, ¿sí? Isaac y Rebeca se han estado esperando por 20 años. Por 20 años han estado esperando poder tener un hijo. O sea, son 20 años. Alcen la mano los que tienen más de 20 años. Los que no, es más de lo que tú has vivido. 20 años esperando un hijo. Rebeca no cabe de la dicha y de la emoción. Junto con su esposo pasan los primeros meses de embarazo descubriendo que es todo eso. Es emocionante, es excitante. Es toda una aventura. Pero al ir pasando los meses, su barriga se hace más grande de lo normal. Y era notorio que o el bebé era gigante, o no era un solo bebé que había en su interior. Y se movían muchísimo, casi que parecía como si estuvieran peleando por dentro. Esto empezó a ocasionarle toda clase de síntomas a Rebeca, ¿sí? Comenzó a sentirse mal, comenzó a tener muchas náuseas, etcétera, ¿sí? Muchos dolores, no podía dormir porque los dos bellaquitos ahí peleando dentro de ella, moviéndose a toda, ¿sí? No podía dormir. Y es tanto así, o sea, es tanta la angustia. Ella se empieza a preguntar por qué está haciendo esto. ¿Será que en serio se están peleando? ¿Qué está pasando en mi interior? Y es tanta la angustia que ella no aguanta más y le ora a Dios. Y en Génesis 25:23 tenemos la respuesta que Dios le da. Dios le dice: hay dos naciones en tu vientre. Hay dos pueblos que están siendo divididos desde tu vientre. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿El qué? Rebeca, al escuchar la respuesta divina, queda en paz. Solo momentos antes, ella había dicho que si esos dos se iban, si así era el trauma que ella estaba sintiendo, y si eso estaba pronosticando que ellos iban a pelear, ella prefería morirse que ver que eso aconteciera. Y aquí Dios de alguna manera le está diciendo, sí, lo que estabas pensando sí va a acontecer. Van a luchar, sí, pero el mayor va a servir al menor. Y qué interesante. Ella ya se estaba como rindiendo, sí. Estaba como dispuesta a entregar, como decir, ah, esto está muy duro.
si me quiero rendir. Después de que han pasado ¿cuántos años? 20 años esperando. Así nos pasa algunas veces. Le pedimos a Dios algo, pero cuando vemos que no es de gratis, que requiere un esfuerzo, que requiere algo de lucha, que tenemos que morir a ciertas cosas para poder ver vida en otras, queremos dejar las cosas así. Decimos, uy, no, sí, no, no era como lo pensé, no era como lo imaginé. La vida con Dios es una aventura. Y la que está al lado, la vida con Dios es una aventura. Y requiere de mucha valentía, mucha perseverancia, requiere mucha paciencia, requiere de mucho amor, que son los temas que hemos estado viendo. Y es para valientes, no para cobardes. Ahora, de lo que Dios le dice a Rebeca, es muy interesante que le diga que el mayor va a servir al menor. En Oriente, el primer hijo, el que nace primero, el primogénito, es el heredero de todo. ¿Sí? Y aquí Dios le está invirtiendo los papeles a los niños, que ni siquiera han nacido. ¿Por qué lo hace? Porque recuerden que la historia desde Génesis, ¿sí?, hasta el nacimiento de Jesucristo, todo es una sombra, todo apunta a Jesucristo, todo apunta al plan de las edades. Entonces no es simplemente la historia de Abraham, no es simplemente la historia de Isaac, va mucho más allá. Y aquí él está enviando un mensaje muy poderoso. Él está enviando un mensaje a través de todos los siglos y edades. Y es que lo que él determina no depende de las personas, sino de él mismo. No depende de los llamados, sino del que llama. No depende de los llamados, sino del que llama. Que es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 9, 11, 12. Hablando de la misma escena, ¿sí? Hablando de estos dos niños. Romanos 9, del 11 al 12 dice: no habiendo ni aún nacido, ni habiendo hecho nada bueno ni nada malo, los escogió para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. No por obras, sino por el que llama. Por eso le fue dicho: el mayor servirá al menor. Llegado el tiempo, Rebeca tuvo dos hijos gemelos. El primero en salir de su vientre era un niño pelirrojo y velludo. Y se llamaba Esaú. Muy bien. Luego salió su hermano y lo llamaron Jacob. ¿Por qué? Se tenía la manito ahí enredadita en el tobillo del hermano. ¿Qué significa Jacob? ¿Pero cuál es el primer significado? ¿Ustedes imaginan a los papás poniéndole engañador? ¿Esperando 20 años para decirle engañador a su hijo? ¿Sí? ¿Se me va a entender? O sea, ¿se imaginan esperar 20 años para decir sí? Tan bonito, 20 años, para con razón el Señor no les daba el hijo, porque era el nombre que le iban a poner. El nombre vino a significar engañador por causa de su propia vida. Pero la palabra realmente significa, sí, el que está agarrado, el que agarra. ¿Pero por qué era? Porque tan lindo el niño salió agarrado de la patica del otro. Sí, el su piecito tan bonito, es un agarrador. Sí, tenía un significado bonito. Que luego se torciera en su propia vida, ¿sí?, y viniera a dejar que ahorita todos pensamos en Jacob como engañador, es otra cosa, ¿sí? Pero fueron 20 años. No, para ellos era divino el niño, ¿sí?, agarradito ahí el piecito. Ahora, Isaac tenía 60 años, ¿sí?, se casó con Rebeca a los 40. Habían pasado 20 años esperando. Los niños crecieron y Esaú llegó a convertirse en un cazador. Sí, le fascinaba ir al campo, estaba involucrado en los negocios de la familia, le gustaba el trabajo duro, mientras que Jacob era más tranquilo, era más de la casa, más hogareño.
Alcen la mano los que son más de la casa, hogareños. Alcen la mano. Bájenla. Alcen la mano los que son más así, de salir, la aventura. Alcen la mano, alcen la mano. Y alcen la mano los que no alzaron la mano para ninguno de los dos, para saber qué son. ¿Son la mezcla? Jacob le gustaba quedarse en la tienda, ¿sí? Atender las cosas de la casa. No es de extrañar precisamente que Isaac, ¿sí? Al ser un hombre que estaba pendiente de todos los negocios de la casa, ¿sí? De todos los negocios del campamento donde estaban, tuviera una cercanía mayor con Esaú. Y por su parte, Rebeca tenía una cercanía mayor con Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob mantenía metido en la casa. Y Esaú mantenía afuera con su papá. Y fue ahí, Rebeca estaba tan apegada a Jacob, le enseñó a preparar unos manjares tan ricos, le enseñó a cocinar, sí, le enseñó a hacer cosas muy, 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 muy interesantes, que luego su esposa agradecería. Por su parte, los animales que cazaba Esaú eran una delicia para su padre Isaac. O sea, uno de los mayores deleites para Isaac era que Esaú le cazara algo y se lo cocinara. Él se sentía, wow, sí. Mi hijo cazó algo, mi hijo me lo hizo para mí, ¿sí? Para él era muy bueno, ¿sí? Era como, wow, ¿sí? Este es mi hijo. Jacob y Esaú en su relación crecían en medio de alegrías, tristezas y de las usuales peleas entre hermanos. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Sí, saben lo que es eso, ¿cierto? Es muy bueno, es una bendición de Dios. En serio. Es una bendición de Dios los hermanos, es una nota molestarlos. ¿Qué diga? O sea, es una nota compartir con ellos. Sí, es parte de los deleites de la vida. El poder crecer juntos, el poder tener esos momentos de alegría, de tristezas. El poder tener esos momentos en donde tu hermano te mira o tu hermana y ya sabes si algo te está pasando mal y no lo puedes ocultar. Quitando el lado de las peleas y todo lo demás. Es muy bonito. En Oriente, el primer hijo es el heredero de todo. ¿Sí? Ser el primogénito significa que es el primer hijo. Es todo un honor. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque te confiere derechos por encima de todos tus hermanos. Y en esta familia que Dios había escogido en especial, descendientes de Abraham, el ser el primogénito era un asunto muy valioso todavía. ¿Por qué? Porque significaba que ibas a ser parte de la promesa que Dios mismo le había hecho a Abraham. De que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. De que en su descendencia, ¿sí? Probablemente saldría aquel Mesías que se ha estado esperando. ¿Sí? Desde que hombre y mujer entraron en ese paréntesis. Así que ser el primogénito no era cualquier cosa. ¿Sí? Era una carga. O sea, una bonita carga, ¿sí? Era algo que llevaba mucha responsabilidad. Significaba ser partícipe del plan de Dios para con Abraham, de bendecir por medio de... su descendencia todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Cuando el hombre, ¿cierto? Toma del otro árbol, un árbol hermoso, precioso, un fruto agradable a la vista. ¿Qué es eso? No sé. Hice un triángulo y luego intenté darle significado. Dios le hace la promesa, ¿cierto? Le hace la promesa de que algún día vendría alguien. ¿Sí? Algún día vendría alguien. Y Dios, después de una serie de eventos, esa promesa ya la vuelve más específica y la aterriza. ¿Sí? Y aquí en medio de este paréntesis, por aquí toma a Abraham. Y le da la promesa de que algún día de su descendencia vendría ese alguien, ¿sí? En el cual podrían ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, ser el primogénito de Abraham, de la descendencia de Abraham, pensar en que podías llevar a cabo ese plan, ¿sí? Ese propósito, no era cualquier cosa, era algo, era un honor, era un privilegio. Esaú y Jacob crecieron escuchando la historia una y otra vez, ¿sí? De todo lo que pasó, lo que ya hemos hablado, de cómo sacó a Abraham, cómo le dijo esto, lo otro.
Jacob miraría ilusionado, ¿sí? Sus ojos yo me los imagino brillando, pensando en wow. Pero para Esaú todo era como un cuento absurdo. No le prestaba mucha atención ni mucha importancia a todo el tema. Jacob, por su parte, suspiraría, porque él sabía que esa promesa era principalmente para el primogénito. Entonces él soñaba de alguna manera con eso. En cambio, su hermano era como chévere, ¿sí? No le llamaba mucho la atención, ¿sí? No le veía trascendencia, no veía más allá. Él sabía, Jacob, que la bendición al final de los días de su padre sería para su hijo Esaú. Ahora, Jacob cocinaba a menudo, ¿sí? Mientras su hermano se iba a cazar algo, Jacob se quedaba ahí practicando sus platos, ¿sí? Hacía cupcakes, ¿sí? Y usualmente Saúl, al regresar de haber un día largo de trabajo y se encontraba con Jacob que estaba cocinando, solamente le pedía algo de comer. Para Saúl la comida de Jacob era muy, muy rica. Sí, o sea, era como uno de esos deleites de llegar de un día cansado y poder, ¿sí?, comer de lo que hace tu hermano, porque tu hermano tiene una buena mano para cocinar. Y así pasó en varias ocasiones, pero llegó un día que no era un día como cualquier otro. Para Esaú este había sido el día más agotador. No logró cazar nada, estuvo persiguiendo, ¿sí?, durante un tiempo animales, no logró cazar nada, llegó agotado, llegó rendido, llegó casi que desfalleciendo. Llegó de un camino largo y de repente vio que su hermano estaba cocinando uno de sus guisos favoritos. Esaú se acercaría y le diría: te ruego que me dejes comer de eso rojo, de eso que estás preparando, porque es que estoy desfalleciendo. Ahora, ¿cuántos aquí han aguantado hambre? No, no de ayuno, sino sí, aguantado hambre, sí, que pasaron sin comer durante un tiempo, durante unas horas, algo así, hicieron mucho ejercicio, sí, se desgastaron, o lo que sea, y llegan con un hambre terrible. ¿Sí? Si lo han experimentado, lo han vivido, ¿les suena? Así llegó Esaú. Jacob lo miró, miró el guiso, ya estaba a punto de coger un plato cuando un pensamiento cruza por su cabeza. Vuelve y voltea donde su hermano, lo mira con la mayor seriedad que puede y le dice: aquí en este lugar, ahora mismo, para que yo te dé un plato de mi comida, véndeme tu primogenitura. O sea, véndeme tu derecho de ser el primero y déjame que yo sea el primogénito. Por lo menos de palabra. Esaú miró el guiso, miró a Jacob, hizo ojos como de: ya, este que bicho le picó. Y le dijo: igual qué, igual yo me voy a morir, ¿sí? ¿De qué me sirve eso de ser el primogénito? Jacob dio un paso al frente, muy serio, le dijo a Esaú: no estoy bromeando. Júramelo hoy. Júrame que me vas a dar tu primogenitura. Ahora, yo imagino que Saúl miró el guiso de nuevo, tan provocativo, tan agradable a los ojos. Y luego miró a Jacob, lo tomó por debajo, puso su mano debajo de su muslo y hizo un juramento de que en ese momento, en esa hora, por un plato de comida, le iba a vender su primogenitura. Ahora, Esaú no tuvo problema porque igual lo veía como algo tan absurdo. Pues sí, te vendo la primogenitura. Igual Esaú no era quien para hacerlo. ¿Por qué? Porque el que, por mucho que Esaú la vendiera, para sus padres, ¿quién era el primogénito? Esaú. Y ya Isaac había determinado que al final de sus días todo le iba a quedar a Esaú. ¿Sí? Yo creo que cuando ya escucharon la historia, la verían como, ay, sí, como tan bobitos, ¿sí? Tan bobitos ellos lo quisieron. Pero no lo veían más allá, porque el primogénito era Esaú. Por eso Isaac determina que cuando él vaya a morir, va a bendecir a esa Esaú. El caso es que Esaú, para colmo de males, se casa con dos mujeres que eran del barrio, que eran del lugar, ¿sí? Eran cercanas a esa localidad, para que me entiendan. No hizo lo que habían hecho, ¿sí?, con Isaac
de ir a la tierra de sus parientes y buscar a alguien que fuera de su misma esencia, compatible, sino que se casó con, ¿sí?, dos niñas por ahí cercanas. Esto disgustó mucho a sus papás, y debido a la diferencia entre las familias, esas niñas lo que hicieron fue traer mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Mucha amargura. Pero aún así, a pesar de eso, Isaac amaba demasiado a Esaú. Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron hasta quedar ciego. Estando ya próximo a morir, él solía pasar en cama en su tienda. Ahí pasaba sus últimos días. Pensando en la promesa de Dios, en el futuro de la familia, recordando tal vez aquel maravilloso momento en que vio a Rebeca por primera vez. Piensa en la muerte de su padre. Piensa en cómo él se había encargado de encargarle todo a Isaac. O sea, se acuerda de su padre, bendiciéndolo a él, sí, entregándole todas las cosas. Y en ese momento piensa en su hijo, piensa en Esaú. Piensa en los momentos cuando Esaú cazaba, cuando le traía un alimento. Ha pasado un tiempo desde que Esaú ha hecho eso con él. Así que él manda a llamar a Esaú. Y le dice, Génesis 27, del 2 al 4. Mira, yo soy viejo, le está hablando Isaac a Esaú. No sé el día de mi muerte, muy pronto. Toma pues ahora tu arco, ¿sí?, tu aljaba, donde guarda las flechas. Sal al campo, cázame una presa, prepárame el manjar que a mí tanto me gusta, ¿sí?, el que tú sabes, el que tú ya me has hecho con anterioridad. Y tráemelo para que yo coma, para que mi alma te bendiga antes de que muera. ¿Qué le estaba diciendo? Me voy a morir y te voy a heredar las cosas. Pero quiero que, por favor, me des este último gusto antes de bendecirte y darte todo. Ahora, Rebeca estaba en la habitación contigua, sí, continua, escuchando todo. Ella observó a su hijo Esaú salir. Yo le imagino a ella mirándolo como él alista sus cosas, sí, alista su arco, sí, alista las flechas. Yo me imagino a ella viéndolo como él se despide de sus esposas, porque fuera de eso tomó dos esposas. Yo me imagino a ella mirándolas a la distancia, y me imagino que algo se removió en el interior de Rebeca. ¿Sí? De solo pensar en que esas mujeres iban a ser las herederas de todo. Así lo pensaría ella. Ella sacudiría su cabeza, buscaría frenéticamente a Jacob, y al encontrarlo le contaría todo lo que pasó. ¿Sí? Le contaría que ya ha llegado el momento que el papá va a bendecir a Esaú. Y fuera de eso, ella le dice, todo esto está en Génesis 27. Ahora pues, hijo, le está diciendo Rebeca a Jacob, obedece mi voz en lo que te ordeno. Ve ahora al rebaño y tráeme allí dos cabritos de buenas cabras para preparar con ellas manjares para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre para que coma, y él te bendecirá antes de su muerte. Le estaba diciendo prácticamente, vamos a engañar a tu papá, te vas a hacer pasar por tu hermano. Jacob retrocedió sacudiendo su cabeza. No, mira, o sea, mi hermano es bello y yo soy todo lampiño. ¿Sí? Quizás mi papá me toque, y lo que va a hacer es que decirme que yo soy un tramposo. Sí, me va a maldecir en vez de bendecirme. Ahí Rebeca le insiste, sí, le dice que ella va a tomar esa maldición, que no importa. Le insiste. Igual Jacob también tenía su sueño. Sí, ese sueño de ser como Esaú. Cuando hicieron el acto de que le vendiera la primogenitura, estaba mostrando lo que había en su corazón. Él quería ser el primero. Sí, él quería ser el que recibiera la bendición de su papá. Entonces, a pesar del peligro, tomó el riesgo. Rebeca lo disfrazó con la ropa de su hermano Esaú, para que oliera a Esaú. Incluso le puso pelo de animales, sí, para que pareciera que fueran las manos de él. De Saúl. Ahora, esto empieza a acontecer, y esto que pasa, estas problemáticas familiares, es una familia que es una joyita, ¿sí? Y Dios está enviando un mensaje muy poderoso a todas las generaciones, que lo que Él ha prometido, su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, por medio de la descendencia tanto natural como espiritual de Abraham, no es porque esta sea la familia más ejemplar de todas, sino porque Dios los llamó, para que nadie pueda robarle la gloria a Dios.
para que nadie pueda decir, claro, es que mire, nosotros sí, somos la mejor familia, por eso Dios nos escogió. Antes Él se lo hubiera perdido si no nos hubiera escogido. Él ha escogido lo débil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Y Él ha escogido a lo que no es para avergonzar a lo que es, para que nadie se pueda enorgullecer delante de Él. Para que nadie pueda decir, es que yo. Así que su promesa, su pacto, permanece con Abraham y con su descendencia, a pesar de y no gracias a. ¿Sí? A pesar de y no gracias a. Y Él se encargará de formar y madurar a los que Él llama. Él se encargará de formar y de madurar ¿a quiénes? A los que Él llama. Él se encargará de que nos portemos a la altura de nuestro llamado. Él se encargará de que caminemos hacia ese propósito eterno, no para llegar a ser, sino porque Él ya nos ha llamado y nos ha hecho. No caminamos hacia la victoria, caminamos desde la victoria. No caminamos para ser hijos de Dios, caminamos porque somos hijos de Dios. No caminamos para llegar a ser santos, nos movemos en santidad porque ya somos santos. Y hay toda una diferencia ahí. Sí, quita toda culpabilidad, quita todo, toda vergüenza. Y nos hace libres para caminar conforme a su propósito. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Su diseño siempre es progresivo, siempre es de avanzar, de crecer. Él coloca en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿sí? Su propio esfuerzo. Para que nadie pueda decir, no, es que yo me consagré, no, es que yo oré tanto, no, es que yo tan lindo como oro, yo tan lindo como ayuno, yo tan lindo como me guardo. ¿Sí? Para que nadie pueda decir delante de Él que fue por sus propios méritos. Por eso es que cuando en nosotros entra orgullo espiritual, cuando en nosotros entra el creernos más que otros, es cuando más rápido caemos en algún pecado, cuando más rápido nos estrellamos. Porque es la manera, en la misericordia de Dios, en que Él nos muestra, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos y a caminar en la victoria que Él ya hizo, no envanecidos, ¿sí? Sino caminar en la victoria que Él ya ha provisto y aceptar que todo depende de Él y que rendimos nuestra voluntad a Él, la santidad es algo natural, que ni siquiera tienes que esforzarte y forzar tu voluntad. Cuando tú fuerzas y fuerzas tu voluntad para andar en santidad, al final del día, ¿quién podrá decir que fue el que te mantuvo en santidad? Tú mismo, porque te esforzaste, ¿sí? Ah, te esforzaste. Pero cuando tú dices, yo no me voy a esforzar, porque sinceramente, eso no es para mí. Necesito depender completamente de ese árbol de la vida, de Jesucristo. ¿Sí? Y dependo completamente de ti porque yo no puedo. Vas a ver que Él te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria cada día. ¿Sí? Sin que haya un esfuerzo de tu alma, sino solamente una disposición de tu corazón. Y Él pone el querer como el hacer. El querer como el hacer, y se los digo por experiencia. ¿Sí? Y pone el querer como el hacer, y Él es el que nos saca adelante de todo hábito oculto. Él es el que nos saca adelante. Cuando yo aprendí realmente a descansar en Él, ¿sí? A tomar de Él, a permitir que Él fuera el que viviera y no enorgullecerme, pude salir adelante. Yo les he contado cómo luché con la pornografía, con la masturbación. Luché con eso mucho. Y cuando estaba bien, empezaba a enorgullecer. Uy, sí, ya llevo tanto tiempo, ¿sí? Sin caer. Y justo cuando decía eso, ¿sí? Cuando entraba ese orgullo a mi corazón, ¡boom! Me estrellaba, caía. Hasta que simplemente me rendí. ¿Sí? Dejé de pelear por mí mismo. Me rendí a Él. ¿Sí? No. Espero que lo esté explicando como quiero transmitirlo, ¿sí? Es algo que experimenté y espero estarlo transmitiendo. Me rendí a su voluntad, ¿sí?
me rendí a decirle, yo no puedo. ¿Sí? Y no me puedo gloriar porque no puedo. Cada vez que lo intento en mis fuerzas fallo de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos alternativas. Me quedo muerto en mis delitos y pecados y me resigno a que esta es mi vida de pecado y tengo que pedir perdón y ya, esta va a ser mi vida toda la vida. ¿Sí? Luchando con la pornografía, la masturbación y teniendo eso oculto sin que nadie se entere. ¿Mm? O creo que tú eres, que Él es poderoso para sacarme. ¿Sí? Y llevarme a su propósito eterno. Yo dije, no, yo creo que Él es poderoso. ¿Sí? Porque también está el otro camino, ¿no? De decir, bueno, ¿qué más da? Igual todo el mundo es pecador. Igual todos pecan, un pecadito ahí de vez en cuando. Pues no es tan grave, no le hago daño a nadie. Yo dije, no, yo confío más en tu poder. ¿Sí? Pero no voy a ser yo el que lo haga, ¿no? O sea, no voy a hacer con mis fuerzas, no me voy a esforzar. ¿Sí? Por no ver, no me voy a esforzar. ¿Sí? Por resistir, no me voy a esforzar. Lo que dije fue, Señor, me rindo. ¿Sí? Me rindo, o sea, todo orgullo lo tiro al suelo, ¿listo? Este es mi pecado, este es mi problema, necesito ayuda. Cuando yo me rendí, así, así de sencillo, o sea, no acá, ¿sí? Sino en todo el ser, que dije, ya no más, solo tú puedes hacerlo y si tú me sacas adelante es para tu gloria. Ahí empezó a pasar el tiempo. Empezó a pasar el tiempo. Empezó a pasar el tiempo. ¿Sí? Sin que yo cayera. ¿Sí? Sin que yo entrara en esa situación de pecado. Y así ha pasado el tiempo. Y es tan de Él que yo no puedo decirles los tres pasos para salir de una adicción o los tres pasos para salir de un hábito. No puedo escribir un libro. Mi único libro sería muera, ¿sí? Sí, ríndase a Dios. ¿Sí? Porque es algo que solamente Él hace. Pero es cuando realmente nos rendimos a Él. Y cuando reconocemos que a veces, aún en la batalla con el pecado, queremos quitarle la gloria. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Entonces caía en el, ¿sí? Entraba en esa situación de pecado. Me buscaba limpiar. Me sentía tan feliz porque llevaba ya, ¿sí? Un mes, dos meses, ¿sí? Limpio, sin haber visto nada, sin haber hecho nada. ¿Sí? Me sentía tan bien. De que lo estaba logrando, de que yo había podido, ¿sí? De que yo estaba superándolo. ¿Quién era el centro? Yo. ¿Cierto? La autosuficiencia, fruto del árbol prohibido, el plan de las edades, primer ciclo. Segundo ciclo. Cuando dije no, ¿sí? No pude, la autosuficiencia no me sirve de nada, ¿sí? Si voy a salir de esto, ¿será porque tú lo hagas? Naturalmente se dio. Para que nadie se gloríe, solo Él. ¿Sí? Solo puedo decir, Él me sacó. Ni siquiera al rendirme fue mío. Él me llevó a rendirme. ¿Sí? Aún eso, porque Él pone el querer como el hacer. Entonces ahí les suelto ese, espero que lo hayan recibido, espero que lo pueda impartir a los que están luchando con algún hábito que los continúa haciendo tropezar y tropezar y tropezar. Que ha sido algo de años y que es algo que se levanta de vez en cuando. Quiero que sepan que es posible salir de eso, es posible andar en victoria y que esa mentira de que tú no tienes otra alternativa más que pecar, de que solo Jesucristo, Pablo pudo decir, imíteme a mí como yo imito a quién. Cristo. Y ahí me quitó, esa frase también me quitó, ese versículo me quitó toda mi teología. Porque uno puede decir, bueno, es que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando tienes a un hombre llamado Pablo que dice, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo, tú dices, wow, es posible. Y se te quita una mentira de la mente. Sí, la mentira que a veces nosotros mismos nos hemos dicho. De que no, es que es imposible, sí, es imposible. Lo que Cristo hizo no fue suficiente. Es imposible salir de esas situaciones de pecado, de muerte y de hábitos. Y no es cierto porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Y la meta es que todos nosotros podamos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¿Sí? O sea, ¿quién en este momento, si ponemos un video, ¿sí?, de los últimos meses de la vida de, con tu nombre ahí, ¿sí?, cuando has estado solo, cuando has estado con tu familia, en reuniones familiares, en salidas, etcétera, solo por ahí, en la habitación, etcétera, etcétera, ¿quién podría decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Sí, esa debe ser nuestra meta. ¿Sí? Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y es algo que solo Él hace. Quiero poner también esa otra parte, ¿no? Porque si no nos vamos a gloriar. Imítenme a mí como yo, tan santo y tan puro, imito a Cristo. Es algo que Él hace. Pero si nosotros no nos creemos de que Él lo puede hacer, vamos a vivir en derrota. Si nosotros creemos que la única alternativa es ser un vil pecador todos los días de nuestras vidas, vamos a vivir en derrota y así es como vamos a vivir. Si nosotros creemos que la sangre de Cristo no es suficiente para llevarnos a una victoria total y verdadera, así es como vamos a vivir. Sí, lo que tememos en nuestro corazón, eso va a acontecer. Pero si se nos quitan esas mentiras y nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado para que en un momento podamos decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, todas esas mentiras caen, todas esas excusas de nuestra carne caen. Y nos quitan el piso. Ay, pero a mí me gustaba hacer eso y tenía mi excusa hasta teológica y bíblica para pecar. ¿Sí? No cae porque Él nos quiere llevar a ser como Cristo. ¿Sí? A ser enteramente compatibles. Es ese proceso. Proceso de maduración y de perfección. Entonces. Mientras tanto, mientras esto pasaba en el campamento, lo de Jacob con Rebeca y ¿será que sí? ¿Será que no? Engañamos a nuestro papá, bueno, a mi papá. Esaú estaba alejado cazando. Pasa el tiempo y después de un par de horas por fin logra cazar algo. Regresa con un animal. Sí, Esaú está feliz, tiene una sonrisa en sus labios cual nunca se le había visto antes. Con mucha paciencia, con mucha ilusión, ¿sí? Es el día en que su papá lo va a hacer señor de todo. Es el día en que su papá le va a dar la herencia de todo. Así que él se dirige al campamento, sí, toma la presa, ¿sí? La despedaza, ¿sí? O le quita la piel, etcétera, etcétera. Sí, es un proceso largo. Y todo el tiempo ilusionado, ¿sí? La pone a cocinar, la prepara el mejor plato, ¿sí? Busca la mejor bandeja, se cambia, ¿sí? Su ropa porque viene de estar en la calle, se viene de haber cazado, si está sudado, entonces se cambia así, se acicala, toma la bandeja más hermosa, si su papá esté ciego, igual, él quiere hacer de ese momento algo memorable, ¿sí? Se dirige a la tienda, ¿sí? Con los alimentos ahí puestos, wow, todos lo miran, nadie había visto a Saúl sonreír como sonrió ese día. Camina con seguridad, con confianza, ¿sí? Entra a la tienda de su padre y le dice con una felicidad, en Génesis 27:31. Levántate, mi padre, y come de la casa de tu hijo, para que me bendiga tu alma. Isaac le responde, ¿quién eres? Esaú sonríe sacudiendo su cabeza, ay, mi papá. Sí, los años no pasan en vano. Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú, le dice Esaú. Isaac se estremece, le da un escalofrío. Y la sonrisa de Saúl se convierte en sorpresa y amargura cuando su papá le dice lo siguiente. Entonces, si tú eres tú, ¿quién es el que vino hace un momento? El que acabó de salir, que cazó y me trajo de comer. Yo me comí todo antes de que tú vinieras. Y yo lo bendije. Yo le di todo. Y será bendito. A la distancia, yo me imagino, estaban los trabajadores haciendo sus oficios cuando escucharon un grito, el grito de Saúl, un grito de amargura, de desesperación. Todos miran hacia la tienda donde está Isaac, a la distancia. Adentro, Esaú está sobre sus rodillas, llorando, lleno de amargura, le dice a su padre con voz desesperada, bendíceme a mí también, padre mío, por favor, sus manos tomando la ropa de su padre, ¿sí? Rogándole. Llorando mientras le suplica, tantos pensamientos andando por su cabeza. Isaac piensa en lo que aconteció,
Cuando el supuesto Esaú entró a su tienda, ¿sí? Como él no puede ver, solo escuchaba su voz sí le parecía que era parecida como a la voz de Jacob, pero cuando lo sintió, cuando lo olió, olía a Esaú. En ese momento Isaac se da cuenta de que fue engañado. Y le dice Isaac a Esaú: ya sé lo que pasó, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. O sea, lo que yo iba a darte, lo que yo iba a proclamar sobre ti, se lo acabó de llevar tu hermano. Esaú habla con Isaac, pero es muy tarde, él ya bendijo a Jacob y lo puso por señor de todas las cosas, incluso por encima de su hermano. Esaú le dice con angustia, con tristeza, es un hijo rogándole a su padre, buscando una alternativa, una salida, buscando una palabra de su padre, una esperanza. Sí, o sea, la escena es tan conmovedora, le dice: padre, pero no tienes ni una sola bendición para mí. Bendíceme a mí también, bendíceme a mí también. Yo me imagino la angustia al momento, se puede sentir el dolor en sus palabras, la impotencia. Esaú llora amargamente, Isaac sacude su cabeza y le dice algo que no sé si es una bendición o qué, pero le dice: mira, sin la grosura de la tierra, o sea, sin lo mejor de la tierra y sin la lluvia de los cielos será tu habitación. Por tu espada vivirás y a tus hermanos servirás. Y aquí le arroja el único rayo de esperanza. Pero cuando seas más fuerte, podrás sacudirte de ese yugo y serás libre. Esaú escuchó, pensando en su hermano, lo aborreció como nunca había aborrecido a nadie, con cada onza de su ser, casi un paralelo entre Caín y Abel. Esaú sale de la tienda furioso, lágrimas recorriendo sus mejillas, mientras busca dirigirse a su tienda. Me lo imagino llegando ahí, tirando las cosas. De repente se queda mirando sus arcos, su arco y su flecha. Sus flechas. Yo me imagino que toma una flecha y la mira, la contempla, me lo imagino. Mirando la punta de la flecha, pensando, pensando, pensando. Y mientras está en esa, dice en voz alta, para sí mismo, sin saber que habían otros por allá afuera: se acerca la hora en que mi papá se muera. Y entonces podré matar a mi hermano Jacob. Los que estaban allá afuera escuchan eso y van a contarle de inmediato a Rebeca, ¿sí? A decirle: sí, Esaú está muy enojado, está hablando de que va a matar a Jacob, está hablando de que lo va a matar, que solo está esperando a que Isaac se muera para matarlo. Ahora, paremos ahí la historia. ¿Por qué Isaac simplemente no dice: ups, me equivoqué, y se retracta? ¿Por qué Esaú se molesta tanto? ¿Por qué no se corrige la situación cuando todo ha sido fruto del engaño? O sea, ¿no es injusto para Esaú? ¿No es el colmo que con engaño Jacob obtenga toda la herencia de su padre? Y aquí es donde vemos una característica de los hijos de Dios que se ha perdido a través del tiempo. Y es una característica que nos evita muchos problemas y abre la puerta a muchas posibilidades. Es la integridad de la palabra. La integridad de la palabra. Esta integridad de la palabra es un reflejo de la integridad de la palabra que sale de la boca de Dios. Dado que las palabras son un medio de comunicación, son una expresión de ideas y de pensamientos y de sentimientos, son la expresión visible del pensamiento del hombre y una expresión visible de lo que es la mente y el corazón del hombre que las pronuncia. Las palabras nos reflejan. Reflejan lo bonito de nosotros y reflejan lo peor de nosotros. Lo que aún no hemos dejado que Dios transforme y que Dios llegue al fondo de ello, en nuestro corazón. Las palabras son prácticamente nuestro espejo. Por ello en Juan se nos dice que Jesús es la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es una manera de decir: todo lo que es Dios en su interior, todo lo que Él piensa, todo lo que es en su corazón, todo lo que no puede ser explicado, toda su plenitud, se ve físicamente en Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Por eso Jesús es la palabra de Dios, es la expresión de lo que Dios es, ¿sí?
en lo visible de Dios, de aquello que es invisible. Pero bueno, ese es tema de otro ciclo. El caso es que las palabras y la integridad de nuestras palabras son un reflejo de nosotros mismos. Por eso Jesús nos dijo que ustedes cuando digan sí, sea sí. Que cuando digan no, sea no. Porque lo que es más de que eso, de mal procede. Nuestras palabras, al ser parte de nosotros, deben ser respaldadas por lo que somos. Por lo que somos. El valor que le damos a nuestra palabra, de alguna manera es el valor que nos damos a nosotros mismos. Cuando yo digo, voy a llegar a tal hora, y no lo hago, ¿sí? Mi palabra está perdiendo valor. Pero no solamente mi palabra. Yo estoy perdiendo valor, ¿sí? Yo me estoy devalorando frente a los demás y para conmigo mismo. Por dar solamente un ejemplo. Así que cuando Isaac bendice por engaño a Jacob, él no puede simplemente retractarse ya. ¿Por qué? Porque para ellos es como si él ya hubiera firmado un documento con testigos, con huella, notariado, ¿sí? Es como si su palabra tiene tal valor de que lo que él ya pronunció no lo puede retractar. Porque es un reflejo de lo que él es. ¿Sí? Como nuestra palabra tiene poco valor, a veces nos cuesta un poco asimilar por qué pasó esto. ¿Sí? Pero el ideal divino es que nuestra palabra sea sí o no. Porque lo que es más de que esto no lleva nada bueno. Ahora, Jacob es enviado por sus padres a la tierra de donde Rebeca fue traída para Isaac. La excusa de Rebeca es que no quiere que Jacob se vaya a casar con cualquier niña del lugar. Pero realmente es una manera de esconderlo de Saúl, porque Saúl está muy enojado y no quiere que un día ese arco y esa flecha que utiliza para cazar terminen atravesando a su hijo Jacob. Así que lo envían para contraer matrimonio, para que busque a alguien para contraer matrimonio. Jacob emprende su viaje. Yo me imagino la despedida con sus padres. Yo me la imagino que es muy emotiva. No me imagino cómo habrá sido la despedida con Isaac. Y la verdad es que Isaac no guardaba rencor para con Jacob. De alguna manera, lo que Dios le había dicho a Rebeca aún antes de nacer, ¿se acuerdan que le había dicho? El mayor servirá al menor. Se estaba cumpliendo, lo quisieran o no. Además que Saúl, por causa de sus mujeres, ¿sí?, había sido como siempre esa espinita en el costado de la familia. Había sido causa de amargura para ellos. Entonces Isaac, aunque estaba consternado por el engaño, una parte de él, ¿sí?, no estaba del todo mal. Yo me imagino que la despedida con su madre fue más complicada, más emotiva, ambos llorando, ¿sí?, toda una vida juntos, ¿sí?, toda una vida él siendo el niño de la casa, el que estaba siempre con ella, el que estaba siempre ahí en las tiendas. A pesar de que Jacob ya en este punto es un adulto, yo me los imagino a ambos llorando. Y ya, así, emprende su viaje. Muchos pensamientos recorren su mente mientras recorre las ciudades, camino a la casa de los familiares de su mamá. Pensaría en su padre, en su mamá, en su hermano Esaú. ¿Qué tal que su hermano se le salte la chispa? ¿Qué tal que justo cuando él se fue su papá murió y ahora su hermano lo esté persiguiendo? ¿Qué tal que un día se acuesta a dormir y no despierte más? Como todavía estaba cerca de su lugar. ¿Qué tal su padre muera? Etcétera. Jacob llega a cierto lugar y ya está anocheciendo. En algo extraño, él busca una piedra para usarla de almohada, ¿sí? Busca la piedra más suave que pueda encontrar. ¿Sí conocen esas piedras suaves? ¿No? ¿No las conocen? Yo tampoco. Busca la piedra más suave que pueda encontrar y la utiliza de almohada, ¿sí? Ahí él se acuesta, sus ojos se cierran hasta que cae en un sueño profundo. Todos los pensamientos rondando por su cabeza. Y estando ahí, sin un techo sobre su cabeza, durmiendo en ese lugar, sin un lugar al cual llamar su hogar, sin saber si podrá regresar algún día a la casa de sus padres. Es el dueño de todo, pero no puede ni aparecerse por allá porque de pronto lo matan. Y el viaje de Jacob por buscar su lugar sería un viaje que tomaría décadas, tomaría años. Ustedes lo pueden leer en Génesis 27 para arriba.
Pero así como Abraham representa el anhelo del Padre Eterno, Isaac el anhelo de Jesucristo, así Jacob representa el anhelo del Espíritu de Dios, que anda, por decirlo en unos términos, buscando un lugar, ¿sí?, al cual llamar su hogar. Jacob tiene una piedra por almohada y al cielo por su firmamento. Y en esa noche, a pesar de las circunstancias adversas, tiene un sueño muy vívido de una escalera gigante, es una escalera gigante, gigante, gigante apoyada en la tierra y que va, ¿sí?, kilómetros arriba hacia el cielo. Y los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Y Dios mismo estaba de pie sobre la escalera y dice, en Génesis 28, 3 al 15, yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, hacia el norte. Y en ti y tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Jacob despertó, ¿sí?, casi que como un hombre nuevo. Dios mismo le había ratificado la promesa que él tanto había escuchado acerca de su papá y de su abuelo. Él podría decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De ahí en adelante, en su interacción con la descendencia de los hombres, él siempre Dios se va a presentar, se presentaría en más de una ocasión como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, yo soy el mismo, ¿sí? Yo no cambio. Y las promesas que he hecho, ¿sí?, no las he olvidado. La promesa que dice, ¿sí?, Abraham, ¿sí?, la ratifica a Isaac y a Jacob, la voy a hacer. Y es hermoso lo que Dios le dice a Jacob. Le dice que él y su descendencia serán una bendición ¿para quién? Para todas las familias de la tierra, ¿cierto? O sea, no es para él mismo, no es para enriquecerse y agradar a Abraham, agrandar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no los llamó para ellos mismos, Dios los llamó con el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, no es para sí mismo, ¿sí? No es para formar un club privado, una élite privada, es para bendecir a toda la humanidad. ¿Cuántos creen que cuando la Biblia dice todo o todas es todo y todas? La iglesia no fue colocada en medio de este mundo para crear un club privado, mientras todo el mundo se va al infierno. Fue creada para traer la luz de Dios en medio del mundo, ser la luz de Dios, mostrar el reino de Dios y tener sus puertas abiertas para extender este reino de bendición a todos. Y cuando la Biblia dice todos, se refiere a todos. Tu llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer, tu vida no es para ti mismo, mi vida no es para mí mismo, no es para desperdiciarla en mí mismo. Nuestra vida, una vida que vive para sí misma, es una vida mal vivida. Tu llamado es ser bendición para todos los que te rodean. Dile al que está al lado. Repítele esa última frase. Tu llamado es ser bendición para todos los que te rodean. Tu llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer, es para otros. Comenzando con los de tu propia familia. Mira que está al lado. Comenzando con tu familia. Al ver nuestra dinámica familiar de, ¿sí?, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Saúl, y ¿sí?, todo, la trama, el engaño y eso. Algunos dicen, ah, bueno, en mi casa no estamos tan mal. Jacob, después de esta visión, se levanta y dice, wow, ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía, ¿sí? Era ignorante de esto. ¿Cuán terrible es este lugar? Él está entre la adrenalina del momento, ¿sí?, pero el terror, ¿sí?, de haber visto esa escalera, de haber escuchado la voz de Dios. Y él dice, este lugar es terrible, ¿sí?, es espantoso.
Esto no es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Génesis 28, 16 al 17. Seguidamente Jacob toma esa piedra suave sobre la que durmió, ¿sí? La levanta sobre su lado y derrama sobre ella aceite. Eso en, al derramar aceite sobre ella, ¿sí? Es una manera de bautizar ese lugar, ¿sí? De ungir ese lugar, de cubrir ese lugar, de decir, este lugar ya no es el mismo, ¿sí? Para mí ya no es el mismo. Y él le coloca como nombre a ese lugar. ¿Cómo creen que se llama ese lugar? ¿Cómo saben que se llama ese lugar los que han leído? Betel. Muy bien. ¿Qué significa? Casa de Dios. Muy bien. Y esto es el hermoso. O sea, él coge la piedra y le echa aceite y dice, este lugar es Betel porque, ¿sí? Esta es la casa de Dios y la puerta de los cielos. El hombre siempre tiende a ver las cosas y los lugares como lo importante. Creen que lo especial son las cosas, los lugares, la música, la atmósfera, los métodos, y resulta que Dios dice, el especial eres tú y soy yo. Mientras Jacob miraba la piedra, mientras él estaba mirando ese lugar diciendo, esto no es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos, Dios estaba mirando al Hijo y estaba diciendo, he aquí la casa de Dios y la puerta de los cielos. Y más allá, estaba mirando a la amada, como nos lo dicen revelaciones, en Apocalipsis, revelación, Apocalipsis 21, he aquí, sí, la casa de Dios con los hombres. Dios estaba mirando, ¿sí? Y te estaba mirando a ti y a mí y dijo, esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Por eso cuando Jesús declaró que él veía los cielos abiertos y los ángeles que ascendían y descendían sobre él, estaba diciendo que él era el Betel. Estaba diciendo que él era, ¿sí?, la casa de Dios, la puerta de los cielos. Y por eso los líderes de su época, los líderes religiosos, lo querían acabar. Porque se estaba atribuyendo un lugar mayor al de Jacob y un lugar mayor al de Betel. Estaba diciendo que él era el lugar que Jacob ungió. Que él era prácticamente la roca que Jacob ungió. Por eso en Hechos, también, cuando Esteban estaba ante los fariseos, él dice que ve los cielos abiertos y los ángeles de Dios que ascienden y descienden. ¿Sí? Esteban fue el primer mártir. Estaba ahí rodeado, estaban a punto de apedrearlo. Y dice, aquí veo los cielos abiertos. El Hijo de Dios sentado a la diestra y los ángeles. Y todos decían, no podemos escucharlo más, no podemos escucharlo más. Se está haciendo, está diciendo que él es Betel, que él es la casa de Dios. Y eso es imposible, Betel es una ciudad. De alguna manera estaba diciendo, aquí el verdadero Betel. No es una ciudad, no es un lugar. Son los hijos de Dios. Donde quiera que están. Y así, cuando tú entras a un lugar, cuando tú tienes un tiempo hermoso y luego tú quieres replicarlo porque crees que fue la música, crees que fue la canción, crees que fue el que predicó, crees que fue el que presidió, crees que fue el grupo de alabanza, crees que fue por las luces porque estaban a medias o no, crees que fue la atmósfera. Y realmente Dios está diciendo, no es nada de eso, yo no necesito nada de eso. El especial eres tú, dile al que está al lado, el especial eres tú. En esa relación, ¿no? El especial es él sobre todas las cosas, ¿sí? Pero el especial, en cuanto al lugar y todo, eres tú. Nosotros queremos atraer a Dios por las cosas que hacemos, por los métodos que usamos, ¿sí? Creemos que solo en lugares como este a veces lo podemos encontrar. Y resulta que Él nos muestra vez tras vez que el verdadero lugar somos nosotros. Lo especial de esa noche, lo especial de esos momentos, no fueron esas cosas. No fue la piedra. Él podía haber escogido cualquier piedra. ¿Sí? Porque igual no importaba cuál piedra hubiera escogido para recostar su cabeza. Todas apuntaban a una realidad mayor que era Jesucristo. Entonces no era la piedra como tal esa, o sea, hubiera cogido la del lado y se hubiera perdido la visión, no. Lo especial es más allá, Jesús, y lo especial más allá
era que él era el que estaba ahí acostado, porque él era el hijo de esas promesas, ¿sí? Él era el heredero de la promesa. Mira que está la otra vez. Lo especial eres tú. Siempre has sido tú. Porque así Él lo ha determinado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿cuánto nos cuesta creernos lo que somos? ¿Cuán fácil es llamar a otras cosas la casa de Dios o el lugar de la presencia de Dios cuando somos nosotros? Y Dios dice de nosotros: esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Y nosotros de una miramos al lugar. Ah, sí. Sí, o decimos, sí, hay cielos abiertos sobre esta ciudad. Sí, hay cielos abiertos sobre tal lugar. Sí, tal lugar es, hay cielos abiertos allá. No, uno vaya y se siente una presencia tan especial. Y Dios está diciendo, ¿cuándo mis hijos dejarán de ser? De buscar, de ver lo que no es. ¿Cuándo mis hijos dejarán de idolatrar lugares y presencias y cosas? ¿Cuándo mis hijos se darán cuenta de que el lugar de mi habitación son ellos? Cuando mis hijos se creerán lo que saben acá en sus mentes y que son capaces de resolver un examen. Cuando mis hijos dejarán de idolatrar la atmósfera, los métodos, la música. Entenderán que son ellos y soy yo. ¿Sí? Sin importar el lugar donde estén. Son casa de Dios. Y son puerta de los cielos. Somos la casa de Dios. No es el lugar, no es el método, no es la estrategia, lo especial. Somos nosotros. Dile que está al lado. Somos nosotros. Sacúdelo. Somos nosotros. Sacúdelo, en serio. ¿No le da pena? Ay, no. Somos nosotros. Dios nos ama y nos invita a ser habitación de su espíritu. Y puerta para otros. Puerta de bendición para bendecir a otros. Puerta de luz para brindar luz a otros. A todos los que nos rodean. Puerta de verdad, de sinceridad, de comprensión, de paciencia. Somos puertas para que otros lo puedan conocer a Él y ser partícipes de las buenas nuevas que hay, de que hay una nueva era, hay una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, una manera diferente de hacer las cosas a la manera de Dios, sin egoísmo, sin buscar lo propio, sino entregándonos a los demás como Él se entregó por nosotros, por la humanidad. Y al que está a tu lado, tú eres el lugar de la presencia de Dios. Tú eres el lugar de la presencia de Dios. Cuando asumamos esto, cuando lo bajemos de un mero conocimiento intelectual, cuando deje de ser una verdad que podemos recitar y de pronto hasta resolver bien cuando nos pregunten y no nos cojan fuera de base, cuando deje de ser algo que podamos, ¿sí?, responder en un examen, y se convierta en vida, ¿sí? Cuando sea algo que lo asimile nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando sea algo que realmente lo asimilemos a tal punto de que no dejemos que se rebaje eso, porque es parte de nuestro ser, a tal punto de que podamos rendirnos a esa realidad fluye a través de nosotros, ¡wow! No habrán límites para lo que podremos hacer, porque será Dios mismo en nosotros. En este momento lo es, ¿sí? Dios en nosotros. Pero tiene que haber un quiebre, ¿sí? Total de todo nuestro ser. Donde esa verdad mental, ¿sí? Esa revelación, ¿sí?, permee todo nuestro ser. Y eso, o sea, los primeros pasitos hacia eso se va dando uno cuenta. En nuestro vocabulario, en cuando nos cogen fuera de base, ¿sí?, cuando realmente mostramos si nos importa lo que somos o no. ¿Sí? Como lo que yo les he dicho, yo nunca podría llamar a un lugar como este la casa de Dios, porque sería llamar a algo que no es, ¿sí? Sería rebajar la casa de Dios, y la casa de Dios, ¿sí?, somos nosotros. Por eso Pablo les da tan duro a los corintios. Les escribe y les dice: ¿ustedes no saben que ustedes son la casa de Dios?
que el Espíritu de Dios está en ustedes? No nos basta con saber lo que somos, nos toca vivirlo. Seremos una puerta de bendición para todas las familias de la tierra. Y el asunto de la puerta es importante, porque nos indica que debemos estar dispuestos a otros. Una puerta cerrada me dice, no molestar. Una puerta abierta es una invitación a mirar lo que se mueve adentro. La puerta es para bendición, para ayudar a otros. La puerta debe permanecer abierta a otros. Porque es Dios mismo el que está en ti, el que está en mí. Tenemos un gran privilegio al ser puerta de los cielos. A través nuestro el reino de Dios se extiende. La manera de Dios de hacer las cosas, cuando descubrimos lo que ya somos y caminamos de acuerdo a lo que somos, cuando somos consecuentes, Dios mismo abre los cielos y nos damos cuenta de que no es que los abrió por allá, los abrió en nuestro interior, porque somos la casa de Dios y la puerta de los cielos. Y no se refiere a algo místico y alejado, sino que Él abre esta puerta, 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 y la abre para bendecir a todos los que nos rodean. Si alguien te pide un favor, no se lo niegues. Si alguien necesita una palabra de aliento, dásela. Si alguien necesita un abrazo, no lo dudes. Si alguien te pide algo material, no se lo niegues. Si alguien necesita consuelo, dale consuelo. Si alguien necesita dirección, dale dirección. Si alguien está sin propósito, sin destino, sin esperanza, tienes el privilegio de ser esa puerta que muestra el camino, la verdad y la vida. Tú eres una puerta de los cielos. O sea, cuando tú abres una puerta, eso te permite ver lo que está en su interior, ¿cierto? Y permite pasar, ¿cierto? Una puerta siempre es de dos vías. Permite que lo que está ahí adentro salga y permite también que lo que está afuera entre, ¿cierto? Así que cuando tú eres una puerta abierta, la gente debe verte a ti, ¿sí? Y debe decir, ¡wow! Así es como lucen los cielos. Dile al que está a tu lado, ¡wow! Así es como lucen los cielos. Sí, yo sé que les da pena. Así es como lucen los cielos. Y más allá, ¡wow! Así es como Dios luce. ¡Wow! Así es como Dios se ve. Así es como Dios actúa. ¡Wow! Deben vernos a nosotros y deben ver a Dios mismo obrando, actuando en un proceso constante de amar al otro por encima de mí mismo, muriendo a mí mismo, a mis deseos egoístas que tanto daño le han hecho a este mundo y aprendiendo a vivir en función de otros. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Por eso Dios nos rescata de este paréntesis. Pero no nos quiere simplemente rescatar y dejarnos en el diseño original. Nos quiere llevar a un diseño divino. Y desde el principio, así no hubiera estado la caída, siempre hemos necesitado de Jesucristo. Desde el principio era el plan original. Así no hubiera estado el paréntesis. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios a la final? Pablo lo dice cuando le escribe a los Gálatas. Les dice, hijitos míos, aún sufro por ustedes, ¿cierto? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es un proceso de maduración y de crecimiento. ¿Sí? Es un proceso de formación y de crecimiento. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso es que Él nos lleva y dice, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Es un proceso. Y es algo que debemos entender. Es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Lo importante es que estemos
avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero que necesitamos que es un proceso. Pablo no dice, ¿cuánto anhelo llegar y imponerle las manos para que Cristo ya sea formado en ustedes? No, es un proceso. En Efesios dice que Jesucristo nos dio a personas, nos dio apóstoles, nos dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los dio? Ahí dice después de ese versículo. Para, ¿se lo saben? No. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Edificación me habla de proceso. Para llegar a formar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque él tiene un sueño, un anhelo, tiene una casa, una familia, una esposa. ¿Sí? Y es necesario que nosotros entremos a ese proceso, ¿sí? De edificación en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es un proceso que también es comunitario, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Él no quiere millones de casas sueltas, ¿cierto? Por ahí todas sueltas. Él está formando una gran casa, ¿sí? Que somos todos nosotros, hecha de piedras vivas. Porque Dios no construye con ladrillo, sino con piedra. Y por eso nos está edificando, por eso la importancia de mantenernos en comunidad. Todo lo que ya también hemos mencionado y que continuaremos mencionando. Él está edificando su hogar. Mi oración es que cada vez que escuchemos la palabra Betel, y que escuchemos prédicas o enseñanzas de lo maravilloso que es ese lugar, mi oración es que podamos pensar en nosotros mismos. Vamos a pensar en su casa, ¿sí? Nosotros en comunidad. Mi oración es que puedas ver más allá de tu vida y puedas ver que tú eres el Betel, la casa de Dios. Eres el lugar de la presencia de Dios. El lugar donde cielos y tierra se unen. El lugar donde hay cielos abiertos porque es una puerta, ¿sí? La puerta de los cielos. Y no eres una puerta para disfrutar místicamente de tu relación con Dios de alguna manera egoísta, sino que eres una puerta de bendición para las familias de la tierra. Ese es el llamado que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Y como ustedes saben, en el camino lo tomaron como algo egoísta, que era solo para ellos. ¿Sí? Somos los salvos, somos los hijos de Dios. Cualquier parecido con la historia de la iglesia es pura coincidencia. Y se nos olvidó de que fuimos hechos para Dios y para los demás. Somos puertas, ¿sí? Puertas de los cielos. Que cuando te vean a ti puedan decir, ¡wow! Así es como se ven los cielos. ¡Wow! Así es como se ve Dios actuando. ¡Wow! Y no porque tú lo fuerces con toda tu voluntad, ¿sí? Sino porque tú fuiste capaz de descansar sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y permitir que Él sea el que actúe y el que haga todo eso en tu vida. ¿Sí? Rindiéndote cada día más a Él. ¿Sí? Permitiendo entrar en ese proceso de edificación hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y ese proceso en el cual no tenemos que esperar a después de morir para poder decirle a otro, sígueme, porque yo sigo a Jesucristo. Imítame a mí, porque yo imito a Jesucristo. Y si pasaran ese video de mi último mes, ¡wow! Yo imito a Jesucristo. Y no porque yo lo busqué con toda mi voluntad, sino por pura gracia de Él. ¿Sí? Porque simplemente me morí. No tenía más opción. Y en mi muerte, salió mucho, mucho fruto. Que eso es lo que más cuesta. Renunciar a nuestro orgullo y autosuficiencia. Te les pido que cerremos nuestros ojos un momento. Quiero hacer una oración. Padre, yo te pido que en esta hora, Señor, más allá del conocimiento mental, Señor, que podamos tener una realidad viva, verdadera, Señor, crucial, en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, de que somos casa tuya y de que somos una puerta de bendición, la puerta de los cielos. Te pido, Padre, para que seas tú mostrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, aquellas áreas de autosuficiencia, aquellas áreas donde no hemos querido descansar en la roca que eres tú, sino que descansamos en nosotros mismos, en que podremos
vencer hábitos, de pronto pecados, en que podremos con nuestras fuerzas y con mucho esfuerzo, sin que nadie se entere, hacer las cosas, Padre. Te pido para que seas tú mostrando, Señor, qué áreas debemos rendir, Señor, completamente. Te pido para que cada uno de nosotros, Señor, pueda salir adelante, Señor. Quiero, si es posible, extender eso, Señor. Extender esa victoria tuya, Señor, tuya, 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 sobre lo que fue ese pecado que me llenó de tanta condenación y vergüenza en mi vida, Señor. Quiero extenderlo, Padre, para que de la manera en que sobrenaturalmente lo has hecho conmigo, lo puedas hacer con mis hermanos y hermanas que están sufriendo y luchando con pecados similares o iguales. Yo quiero extender, Señor, a los que estamos aquí, Señor, aún a los que no están, Padre, si es posible, que pueda haber un rendir nuestras vidas, un aceptar que no somos autosuficientes y que ese proceso natural, Señor, de salir de esos hábitos, Señor, de esos hábitos ocultos, de ese pecado oculto, se dé naturalmente para gloria tuya, Señor, para que nadie pueda decir que por lo mucho que hizo o que no hizo, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Pido para que seas trayendo libertad, Padre. Libertad, Señor. Que esos ciclos de pecado, esos ciclos, Señor, de caer en lo mismo, se cierren en el nombre de Jesús. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo entiendan y crean y se aferren a la verdad de que Jesucristo ha hecho la obra completa y nos da la oportunidad de vivir en santidad. Nos lleva a santidad para que caminemos en santidad, no para llegar a ser santos, sino porque ya lo somos. Por favor, rompe, por favor, Espíritu de Dios, rompe. Rompe con todo engaño, rompe con toda mentira de nuestras mentes, rompe con toda mentira que nos ha dicho de que no podemos, de que somos pecadores, toda verdad medias, que es una completa mentira, porque sí, estando muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado nueva vida. Te pido que nos podamos aferrar a eso, que podamos correr a la carrera que tenemos por delante, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Podamos poner nuestros ojos en Jesús y podamos decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Que eso sea una realidad, Señor, en nosotros, porque si Pablo pudo es porque es posible. Y que toda mentira del enemigo de que no es posible caiga en el nombre de Jesús, caiga y se vaya de nuestras mentes, de nuestras vidas, porque si es posible. Que tu palabra penetre como esa espada de doble filo. Y quite y remueva toda esa mentira de nuestra alma, de nuestra carne, para justificar nuestro pecado, para justificar lo que tanto nos gusta hacer, pero que nos gusta calmar conciencia. Que sea removida toda mentira. Pido tu libertad, Señor, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre mi vida. Pido tu libertad, Señor. Y oro a ti, Señor, confiando en que no es ni siquiera esta oración, no es el tema, no es nada. Eres tú. Eres solamente tú, Señor. Eres solamente tú el que puede hacerlo, Señor, y el que sabemos que lo hará. Amén. Pues estoy muy ministrada con el tema de mi esposo. De verdad que no tengo palabras para agradecerle a él que se volvió como ese receptor del mensaje que Dios tiene para todos nosotros. El saber que no solo somos casa, sino que también somos puerta del cielo. Da una proyección tan grande. El saber que
Eres un extensor del reino de los cielos cada vez que alguien se acerque a ti. Y ve que el Dios, el Rey de Reyes, habita en ti, que a través tuyo pueden todos esos dones celestiales, toda esa grandeza del reino de los cielos, salir a través tuyo. Eso me deja a mí sin palabras. Desde hace varios meses venimos sabiendo que somos casa de Dios, somos casa de Dios, Dios habita en nosotros, pero muchas veces no lo creemos. Pero el saber que somos extensores del reino nos da una responsabilidad mayor, porque ya no se queda contigo, ya no se queda con sí, soy casa de Dios, sí, soy casa de Dios. Ahora sabes que a través tuyo se extiende el reino de Dios. Eres puerta del cielo. A través tuyo conocerán a Jesús, que es el único camino, el que te lleva al Padre. Tú eres puerta del cielo, ¿lo sabías? Para aquellos que no encuentran respuesta, para aquellos que están afuera sin rumbo, que tal vez no saben qué hacer con sus vidas, tú eres puerta del cielo. Y a través tuyo conocerán al Señor, a través tuyo conocerán que eres casa de Dios y que ellos también fueron diseñados para hacerlo. Eso a mí me impacta, eso a mí me remueve, eso me movió el piso. Soy casa de Dios y soy puerta del cielo. Dios no solamente le plació con hacernos hogar, sino que a través nuestro quiere extender su reino. Quiere extender esa grandeza, quiere que todos le conozcamos y no nos podemos quedar más callados. Si tu vida no lo refleja, yo creo que es un momento, un buen momento para hacer un alto en tu vida y replantear todo lo que has hecho. En realidad eres puerta del cielo. Hay cosas que aún están molestando tu vida, que te dicen que estás mostrando a los demás. Yo creo que hay mucho más por delante para nosotros. Dios ha preparado cosas tan grandes que ni nos imaginamos, donde nosotros cumpliéramos ese papel de ser casa de Dios y puerta del cielo. No estaríamos aquí, este número de jóvenes no sería este número de jóvenes. Y qué ridículo pensar en números, pero no sería así Colombia, no sería así el mundo, donde todos los hijos del rey pensaran que somos casa de Dios y puerta del cielo. Pero yo sé que si nosotros empezamos por el cambio, si tú empiezas por el cambio, tu casa cambia, tu familia cambia, tu lugar donde te congregas cambia. Y el Señor hoy nos ha mostrado una gran verdad. Aquí dice, después de haber tenido ese sueño, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Hasta el momento todos teníamos el concepto de que somos la luz del mundo, Jesús es la luz que ha puesto en nosotros. Hoy el Señor quiere cambiar tu nombre, pero hoy nosotros no vamos a llamarlos por nombre. Hoy los que quieran que ese nombre sea cambiado en ustedes van a venir y vamos a tomar una piedra y vamos a ungir ese lugar que son ustedes. Nosotros como sus pastores lo vamos a hacer. Entonces si quieres ser ungido, si quieres ser llamado Betel, entonces te invitamos a que te acerques. Especialmente el Señor colocó en mi corazón invitar a Jessica y a John de primeras, porque no sé si ustedes conocen, pero ellos son hijos de pastores. Ellos están aquí con nosotros porque en su congregación no hay grupo de jóvenes. Pero el Señor los está llenando a ustedes porque ustedes son el Betel para los jóvenes que están llamados a congregarse en su iglesia, allá en el lugar donde se congrega. Entonces, sentí en el corazón decirle a mi esposo que primeramente queríamos ungirlos a ustedes porque son ejemplo. Son ejemplo, no es como que se conformaron, no hay grupo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/elplandelasedades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com.
Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelaseades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.